Bienvenidos a nuestro informativo aquí en Ion Sur Televisión. Por cierto, último informativo de nuestra primera temporada. Nos tomamos unos días de descanso y a partir de finales de agosto empezaremos con fuerza para contarles cada final de semana las principales noticias que nos deja Aral y su entorno. Empezamos en Aral precisamente hablando de solidaridad, de deporte, de verano y de ocio, porque son 52 los niños que han participado esta semana en el campamento solidario organizado en Aral y vigilados por un total de 54 monitores. Una intensa semana de actividades que ya estamos viendo en alguna de sus imágenes que se ha celebrado aquí en Aral para trabajar con actividades deportivas y de ocio. Las delegaciones municipales de Bienestar Social y Deportes, así como el Grupo Joven de la Hermandad de la Esperanza, han sido los encargados de organizar esta segunda edición del campamento solidario. Después de la experiencia del año pasado, muy satisfactoria, las partes implicadas en este proyecto se han puesto en marcha para cumplir su objetivo, que era ofrecer una propuesta educativa, deportiva e integradora a jóvenes de la localidad. Este año se ha contado con un amplio número de voluntarios que se han hecho cargo del desarrollo de las actividades en el centro deportivo La Venta. En el campamento solidario, niños y niñas de 5 a 12 años, menores del CIMEN Limonar de Alcalá de Guadaira también han participado. Al igual que su primera edición, el futbolista y entrenador Manolo Jiménez se mete de lleno en el desarrollo de esta actividad, aunque este año por motivos profesionales no ha podido estar físicamente en Aral. Repite experiencia y colaboración la obra social de la Caixa, que se hace cargo del catering necesario para el desarrollo de las actividades. En definitiva, una semana que resumía así tanto Araceli Martín, la delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Aral, como Daniel Avilés, diputado de Juventud y Formación de la Hermandad, y Antonio Palomo, su hermano mayor. Bueno, pues este año hemos decidido aunar fuerzas y estamos aquí con vosotros los dos, la hermandad, el Grupo Joven de la Hermandad y el Ayuntamiento. Teníamos muchas ganas de que llegara esta semana, porque creemos que este campamento os viene bien muchísimo a vosotros, pero sobre todo a nosotros que los organizamos, porque es una satisfacción estupenda el veros disfrutar durante toda la semana. Y junto a mis compañeros, todo el voluntariado, vamos a llevar a cabo el desarrollo de todas las actividades, de todos los talleres que vamos a hacer a lo largo de esta semana. Comentaros que todos los días, ¿vale?, de lunes a jueves, vamos a recibir los niños siempre a las 10 de la mañana aquí y a posteriori pasaríamos a la piscina de aire libre. Como bien ha dicho Araceli, desde las 10 hasta las 6 van a estar con nosotros y todo el voluntariado se va a encargar de preparar el almuerzo, de desarrollar los diferentes talleres, así de como controlar y vigilar en todo momento, que no tengáis ninguna preocupación, que el ayuntamiento además ha puesto socorristas cuando hacemos uso de la piscina, por lo cual los niños van a estar muy, muy vigilados y no va a haber ningún tipo de problema. Deciros que la Hermandad de la Esperanza apoya siempre este tipo de proyectos, ¿no?, en unión con nuestro grupo joven, ¿no?, un grupo grande y trabajador que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Dando apoyo en este caso al ayuntamiento, ¿no?, cada vez que nos lo pide, tenemos buena armonía con ellos, trabajamos juntos, ellos nos ayudan y nosotros a ellos, como no puede ser de otra manera. Y nada, desearos que en estos días os lo paséis bien junto a los miembros de nuestro grupo joven, ¿no?, el voluntariado que va a estar con ustedes, así que os lo paséis bien. Esta semana se ha puesto el punto final definitivo a la primera ruta de la etapa y el cóctel a la degusta con la entrega de los premios en metálico de esta primera edición a las personas que han participado en los diferentes concursos paralelos de la ruta de la tapa y el cóctel. Allí estuvimos para que vean, como están viendo, imágenes de ese acto protocolario, sencillo acto celebrado, para hacer entrega de los premios de este año, con la presencia, y la escuchamos ya, de la delegada de festejos del Ayuntamiento de Aral, Inmaculada González, y también de los premiados, que agradecían así el gesto que ha tenido el Ayuntamiento de incentivar su presencia en la ruta. Bueno, buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí con relación a la Feria de la Tapa y el Cóctel. Queríamos hacer entrega de los premios que ya se sortearon el día de la clausura y, bueno, queremos hacerlo. La entrega simbólica de los cheques, ya se les hará el pago a las personas ganadoras. En este caso vamos a hacer entrega del cheque de 290 euros
al bar Chacho Pepe como ganadora al mejor aliño de aceituna de la primera ruta de la tapa y cóctel. Enhorabuena. ¿Quieres decir algo? Pues no, en principio no, que estoy contento por haber recibido este premio y creo que venga, que venga muchos años más y que me lo lleve también. Bueno, tenemos también, como recordaréis, había varios premios. Otro de ellos era un premio por participar entre las personas que votaron al mejor aliño de aceituna. En este caso es Mari Carmen Cruz Rodríguez. Aquí tiene sus 100 euros, Mari Carmen. Gracias. ¿Y quieres decir? Pues nada, que nos hemos divertido mucho, que ha estado todo genial y que al año que viene, esperando con ganas, para volver a repetir. Tenemos otro premio, que es al ganador del concurso al mejor gin tonic, que es Eloy Merchant. Está de camino, pero bueno, si llega se lo damos, y si no, pues también se le hará el pago. Y luego el gran ganador, como diríamos, el ganador de la feria, que es Fernando Ernesto, que es el ganador de los 1.500 euros por participar en el sorteo entre personas que asistieron al 70% de los bares participantes en la ruta. Sí quiero decir que a Fernando, a este joven chaval de Marchena, le han sobrado porque completó el 100% del tapaporte. Y bueno, enhorabuena. Él no, ya dice que él no se lo esperaba, pero bueno, aquí está. Son 1.500 euros. ¿Y qué te ha parecido nuestra feria? Hombre, a mí es que, como hice ya cocina y todo, y me gusta el tema, pues la verdad que bastante bien, y eso hace que la gente se mueva y el pueblo se vea bonito, que no sea siempre tan monótono los pueblos ni nada, y hace que todo el mundo se mueva. Y eso hará que el año que viene participes de nuevo, ¿no? Por supuesto. Ese premio de 1.500 euros. Pues nada, dar las gracias a todos los participantes, tanto a todos los bares participantes como a todos los vecinos locales y bueno, de toda la comarca que nos visitaron en la feria, y que nada, que os esperamos en la próxima feria. Venga, muchas gracias. Hoy ha cerrado sus puertas una exposición que se ha podido ver en la Casa de la Cultura de Araal, en la que se ha podido observar una buena parte de la historia de los primeros 25 años de vida de una de las enseñas de la cultura aquí en el municipio de Araal. Ya están viendo ustedes que merecía la pena, desde luego, pasarse por esa Casa de la Cultura para ver la exposición de la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Nazareno. 25 años no se cumplen todos los días, y por eso se ha llevado a cabo esta exposición con fotos de la formación, instrumentos, trajes, en definitiva, un poco de todo a la hora de hablar de la historia de esta exposición, inaugurada por el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Márquez. Se ha podido ver en la Casa de la Cultura, desde luego, una joya para disfrutarla y para verla durante unos días. Bueno, yo simplemente dar las gracias, ya tuve la oportunidad de decirlo en la caseta municipal, daros las gracias de ser como sois. Me gusta mucho el espíritu que tenéis, vuestra humildad la lleváis a gala en todos los actos que promovéis, y eso, pues la verdad es que me gusta, tiene mucha sintonía con la forma que creo tener yo. Y por otra parte, yo también daros las gracias, porque al fin y al cabo, de vuestro esfuerzo durante estos 25 años, y aquí está vuestra historia reflejada en estas paredes, bueno, pues habéis llevado el nombre de Araal y vuestra manera de interpretar Semana Santa musicalmente por Andalucía. Y de alguna manera, bueno, pues el ayuntamiento no puede más que estar satisfecho y reconoceros esa labor de promoción de nuestra localidad, porque, bueno, pues de alguna manera estáis también contribuyendo a que Araal se conozca más en Andalucía, en nuestra tierra. Y también daros las gracias porque de alguna manera con vuestro trabajo estáis consiguiendo que imprimáis valores a través de la música a muchos jóvenes de la localidad, que en vez de estar en la calle pues sin hacer nada y probablemente molestando a uno y a otro, pues están con vosotros ensayando y están con vosotros pues ilusionados con un proyecto musical que es el que estáis promoviendo año tras año.
Nos vamos hasta Marchena para contarles una doble iniciativa del Ayuntamiento relacionada con la cultura y con el ocio. Con la cultura, porque el Ayuntamiento de Marchena ha inaugurado esta semana una interesante ruta turística que hace que el turismo internacional tenga una serie de excusas para pasar un día memorable en el municipio. Turistas de Guatemala han inaugurado esta semana una ruta turística que comienza en puntos culturales muy importantes de la localidad, como la muralla o la iglesia de San Juan. En la iglesia de San Juan, por cierto, se guarda una colección de 9 cuadros de Zurbarán dignos de ver. 9 cuadros encargados en el siglo XVII y que forman parte de la ampliación de esta iglesia. En esa misma iglesia pueden asistir a un concierto de órgano. Y después cerrar el día no con una comida convencional, sino recorriendo varias etapas del municipio y acabando con un espectáculo flamenco. Una iniciativa que presentaba así la concejala de turismo del Ayuntamiento de Marchena, Teresa Jiménez. Desde la Delegación de Turismo, pues un proyecto muy ambicioso a nivel turístico que tenemos en él, he puesto muchas expectativas y mucha ilusión porque llevamos trabajando ya mucho tiempo en él y ya mañana pues va a ser una realidad. Llevamos con este tema desde finales del año pasado, todo este año, y mañana ya vamos a recibir, Marchena va a recibir la primera visita dentro de un producto turístico muy singular que hemos diseñado desde la oficina de turismo. Se trata pues de un producto turístico que va a atraer a turistas a nivel internacional. Lo estamos llevando a cabo en colaboración con una empresa sevillana y concretamente mañana viene un grupo reducido, porque son grupos reducidos de personas de la nacionalidad, son de Guatemala. Nuestra intención era ofrecerle, pues que además de que conocieran el rico patrimonio artístico y cultural que tiene nuestro pueblo, con el gran patrimonio que tiene, pero además pues añadirle a esa visita algún tipo de aliciente que fuera nuestro, que sea seña de identidad de Marchena, y qué mejor que el flamenco. Entonces hemos apostado también por ofrecer y acompañar esa visita con un espectáculo de flamenco que estará a cargo de un marchenero, de Miguel Ángel Talaverón, que ha preparado con mucho cariño un espectáculo que será una maravilla, que seguro que se quedarán encantados mañana los turistas de Guatemala cuando vengan. Y además, pues otra novedad en las visitas que hacemos es que van a tener la oportunidad de conocer las dos joyas que tenemos en San Juan Bautista, que son los dos órganos que ha sido sede de la Academia Europea de Órganos, y van a poder también disfrutar de un mini concierto de órgano que estará a cargo del padre don Juan Ramón. Así que, como digo, estamos muy ilusionados, con muchas expectativas puestas en este proyecto. Mañana es la primera visita, pero estoy segurísima que no nos vamos a quedar aquí. Mañana será la prueba con estos 8 turistas que vienen, pero vamos a seguir completando y trabajando en este proyecto para abrir otra vía turística aquí en Marchena, recibir turismo internacional, un turismo de calidad y muy selecto, que vienen con unas ideas muy claras, además de conocer un patrimonio que es muy singular de nuestra localidad, también quiere conocer el folclore y la cultura de los pueblos que están cercanos a Sevilla, a la capital, pues conocerlo y vivir ese día aquí integrado con los marcheneros. Y no nos movemos del salón de plenos del Ayuntamiento de Marchena, porque en esa misma rueda de prensa se presentaba el Día de Marchena en Isla Mágica, el parque temático de Sevilla que un año más se pone en marcha para que los pueblos de la provincia tengan la posibilidad de que sus vecinos acudan al parque en un día concreto con descuentos importantes. 23 euros para los adultos, por ejemplo, que es casi un descuento del 40% con respecto al precio normal, y además incluye el viaje y la entrada. Y además no hay que aparcar en la puerta del parque. Todos son ventajas para esa iniciativa. Será el 16 de julio cuando los vecinos de Marchena puedan acudir por ese módico precio, que encima de esos 23 euros una parte la subvenciona el Ayuntamiento. Lo explicaba así en la rueda de prensa tanto la teniente alcalde Teresa Jiménez como la directora comercial del parque, Rosa Rebollo. Para agradecer a Rosa Rebollo, que es la responsable comercial de Isla Mágica, que estoy con nosotros aquí en Marchena, y agradecerle también, Rosa, por las facilidades que nos habéis puesto en la organización de esta actividad.
Pues nada, este verano de nuevo desde la Delegación de Turismo vamos a organizar el Día de Marchena en Isla Mágica, que será el próximo 16 de julio, que cae en domingo. Las gestiones que hemos mantenido con el parque temático de Isla Mágica pues van a posibilitar que aquellos marcheneros que estén interesados en pasar un agradable día en el parque temático de Isla Mágica pues lo puedan hacer a unos precios que son muy interesantes y muy ajustados. Además, también hemos querido ofrecer desde la Delegación de Turismo pues una alternativa de ocio ahora que estamos en periodo estival, en donde puedan toda la familia disfrutar de un día junto, y además una actividad que está acorde pues con las altas temperaturas que tenemos en este verano. La entrada va a incluir lo que es la visita al parque temático de Isla Mágica. También van a poder acceder a una de las últimas incorporaciones que ha hecho el parque temático, que es Agua Mágica, también está incluida la entrada al recinto, y además pues el autobús de ida y vuelta al parque temático. Decir que esta actividad, como digo, van a tener precios muy ajustados, porque así lo hemos negociado con el parque, y además porque la Delegación de Turismo va a financiar parte de esta actividad, con el objetivo pues de que las entradas sean más asequibles a todas las familias de Marchena. Los precios se quedarán de la siguiente forma: los adultos, el precio incluye 23 euros, que es el tramo de edad de 26 a 59 años. Infantil, que es a partir de 4 años hasta los 12 años, 13 años, ¿no? Pues será 20 euros. Los niños de 0 a 3 años pues son gratis. También la entrada senior, a partir de 60 años, tendrá el precio de 20 euros. Como recuerdo, que es entrada a Isla Mágica, Agua Mágica y el autobús de traslado al parque. Como se puede comprobar, son precios muy interesantes, muy ajustados y económicos, porque la Delegación de Turismo pues en este año por primera vez pues va a financiar parte de esta actividad. El lugar de salida, como siempre, será en la Plaza de la Constitución a las 10 de la mañana, y el regreso pues en torno a las 11 de la noche, cuando ya finalice el espectáculo del lago. Las entradas pues van a estar a la venta exclusivamente en la oficina de turismo, que como todos sabéis está abierta de lunes a domingo. Decir una cosa importante, que como es una actividad que está financiada en parte por la Delegación de Turismo, entonces es una promoción limitada. Vamos a poner a disposición de los marcheneros pues dos autobuses y 100 entradas son las que se van a poner a la venta. Otro atractivo de esta actividad es que somos conscientes de que en el parque temático Isla Mágica pues recibe muchas visitas, no solamente de la provincia de Sevilla, sino de toda Andalucía. Entonces ese día pues Marchena también será un escaparate en Isla Mágica, y aprovecharemos pues hacer promoción del rico patrimonio cultural y artístico que tiene Marchena. Así que lo único que me queda es animar a todos los marcheneros a que pasen un feliz día en Isla Mágica, y decirle que desde el Ayuntamiento nuestro objetivo ha sido que los precios sean los más bajos posibles para que el desembolso económico que tengan que hacer la familia sea el mínimo posible. Y así, Rosa, ahora tú ya explicas todo el tema de... Muchas gracias, Teresa, por esta iniciativa. Contaros que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con Isla Mágica porque estaban muy interesados que la gente conociera nuestra área acuática que tenemos en Isla Mágica desde hace un par de años, y nos han pedido unos precios especiales que, como ella ha comentado, han conseguido. Tenéis, para que veáis la diferencia, con el Día de Marchena, la entrada de Isla Mágica más la de Agua Mágica más el desplazamiento en autobús, que es una manera muy cómoda de poder ir al parque, un adulto pagará solo 23 euros. Ese mismo día, un adulto va a la taquilla de Isla Mágica, y la taquilla de Isla Mágica, esa persona pagará 29 euros por la entrada de Isla Mágica más 7 euros por la de Agua Mágica. Es decir,
es un descuento muy interesante que gracias al esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento. Pues en Isla Mágica se estamos esperando, es verdad que Marchena hace, llevábamos unos años que no contábamos con vuestra presencia y deseando que vayáis. El stand turístico es muy importante, recibimos muchísimas visitas de toda Andalucía, en verano de toda España, porque hay mucha gente que está veraneando en nuestras costas y que va un día a Isla Mágica a conocer el parque. Y además tenemos también a muchos portugueses, que me encantará que conozcan este bonito municipio y gracias a la promoción que vais a hacer. En Isla Mágica tenemos este año unas novedades, tenemos espectáculos. Este año hacemos 20 años, es nuestro aniversario. Tenemos una nueva mascota que se llama Paco Pico, tenemos espectáculos nuevos y volvemos a recuperar espectáculos de nuestros comienzos. Tenemos una piscina nueva que se llama Recife, con una tirolina en la parte de Agua Mágica. Y para las que no conozcan Agua Mágica, es una zona en la cual hay una piscina de olas, esta piscina familiar, hay toboganes, hay un río lento, hay un mini paraíso para los más pequeños. Entonces es una zona muy divertida y muy fresquita para pasar el día. Y en Isla Mágica pues tenemos Capitán Morgan, tenemos atracciones nuevas para la gente que lleve un tiempo sin venir a vernos. Y animaros porque la promoción es solamente para 100 entradas, o sea que la gente se vaya apuntando rápidamente a partir de mañana, ¿no? Ya pueden ir a la oficina de turismo a apuntarse. Y nada, muchísimas gracias y allí os esperamos. Como cada semana nos adentramos en los misterios del coaching, en la aventura de conocernos un poquito más, de saber un poquito cómo gestionar nuestra vida y sobre todo de ser más felices cuando lo tenemos a nuestra mano. Tenemos en nuestra mano las herramientas para ello. Nuestra coach particular, ya saben que es Gemma Ramírez, que se sienta esta semana en nuestro plató para ayudarnos a fortalecer un concepto que se llama la gestión eficaz del tiempo. ¿Saben ustedes? Muchas veces tienen alrededor a alguien que dice eso de necesito días de 25 horas. Bueno, pues a veces con la mitad de horas de un día se puede aprovechar mejor. Las claves, nuestra coach particular. Hola, ¿estás estresado? ¿Piensas que las semanas pasan a toda velocidad y no te da tiempo a disfrutar de ellas? ¿Te gustaría disponer de más tiempo para hacer las cosas que realmente te apasionan? Si lo piensas bien, las personas de éxito se organizan muy bien. Tienen tiempo para sus obligaciones, para quedar con sus amigos, su familia y para realizar los hobbies que les gustan. Además, siempre tienen tiempo cuando se les requiere. Pero en cambio, hay otras personas que se pasan el tiempo ocupadas no haciendo nada productivo. Vamos a darte unos consejos para que puedas ser más eficaz. El primero de ellos es que hagas una lista cada mañana con las tareas que tienes por hacer. Te aconsejo que los lunes hagas la lista para toda la semana y te organices y cada día vayas priorizando entre lo que es urgente e importante. Ojo, no todo es urgente. Muchas veces pecamos de creer que todo es para allá. Vamos apagando fuegos y nos tiramos todo el rato en esa zona que se llama como de bomberos. Vamos a pensarlo fríamente, ver qué es realmente lo urgente, qué podemos delegar en otras personas y qué es lo importante, que trae graves consecuencias si no lo haces. A su vez, también te invito a que dentro de tu jornada laboral hagas descansos. Puedes hacerlo cada una hora o unos 5 minutos para descansar la vista si estás delante del ordenador, o por ejemplo, cada 2 horas, unos 20 minutos para estirar las piernas y airearte, porque cuando vuelvas vas a ser mucho más productivo. Además, te aconsejo que te guardes un huequito en el día para realizar lo que te gusta, para dar paseos, para tomar la luz con un amigo, con tu familia, para leer, desconectar, lo que tú prefieras. Si haces esto durante 21 días, convertirás este hábito en una rutina y ya todo te saldrá y te convertirás en una persona más eficaz. Y desde hoy conocemos oficialmente el cartel de las fiestas del Verdeo de Aral de este año. Un cartel que, ahí lo están viendo, es el ganador de la edición de este año y encima ha sido elegido desde el minuto 1 por los vecinos de Aral, que ya saben ustedes que tienen que votar una selección de carteles durante varios días. En definitiva, ahí lo tienen. Va a ser el que va a ilustrar las fiestas del Verdeo de este año. Presentación oficial del cartel, valoración de un concurso muy seguido por los vecinos de Aral
Las fiestas del verdeo ya tienen cartel. Hoy día 30 de junio vamos a dar a conocer el cartel ganador, que ha sido seleccionado por consulta popular. Los habitantes de Aral, los vecinos de Aral, han estado votando desde el pasado día 19 hasta el 28 de junio. Y bueno, hoy es el gran día en el que vamos a dar a conocer el cartel ganador. Este año, como novedad, hemos tenido la consulta popular, que se ha hecho a través de plataforma, en el que han podido votar todos los habitantes de Aral, nacidos a partir anteriores al año 2000, y han podido hacerlo a través de la plataforma desde cualquier lugar en el que se encontraran, a través de móvil, tablet, ordenador, tal, o también han podido hacerlo aquí en esta sede de la Casa de la Cultura, donde se habilitó un equipo, un ordenador, y nuestros empleados municipales han estado encantados de ayudar a todo aquel que quisiera participar. Estamos muy contentos con la participación que ha habido. Concretamente ha habido 773 votos, de los cuales ha resultado ganador con 244 votos el cartel participante con el número 5 y el lema Volver, cuyo autor es el araelense Miguel Ángel Guillena. Hacemos esta aquí. Este es nuestro cartel de este año. Espero que les guste a todos. Es una magnífica obra. La obra presenta una composición fotográfica que recoge una estampa clásica en la que destaca la imagen de una modelo representativa de la mujer araelense en la feria. Sabemos que todas no estamos, ni todos estamos tan guapos siempre, pero bueno, en feria nos engalanamos, y es lo que ha querido recrear el autor. Está apoyada sobre un marco dorado con ramas de olivo y aceituna, que era el lema al que, bueno, el que tenía que tener como Feria del Verdeo, que es. Y en el cuadro contiene la imagen de la ermita de San Antonio, muy cercana a nuestro real, y el real al fondo, y por supuesto nuestro escudo de Aral. Tenemos que destacar que la participación ha subido mucho. Todos los años ha estado, a excepción del año pasado, de la polémica, donde sí que se triplicaron los votos. Todos los años han estado en torno a unos 200 votos, y este año pues hemos llegado a 800. Yo creo que es un muestreo bastante, bastante amplio. Se han presentado en esta edición 13 carteles. Yo quería darles la enhorabuena a todos los participantes, a todos los artistas participantes, tanto vecinos de Aral como foráneos. Como podéis apreciar y han estado expuestos durante estos días, pues la verdad que hay unas obras magníficas. Y bueno, quiero darles mi enhorabuena por valientes y por artistas, ¿no? Y están los 13 cuadros, se quedarán expuestos unos días para que el vecino que no haya podido verlos pueda hacerlo. Y bueno, mostrar también la satisfacción por parte de la corporación y del ayuntamiento, la satisfacción en el resultado de participación en esta plataforma. Ha sido una pequeña prueba o estreno, pero que la intención es que todos nos acostumbremos a esta participación, porque a través de ella queremos contar con la voz del pueblo, nunca mejor dicho, la voz del pueblo para otras muchas decisiones, ¿no? De hecho, sigue abierta ahora mismo la encuesta para votar los tres parques de la localidad. Animo a que sigamos participando. Y bueno, poco más, solo decir que a partir de ya, de las 11 de la mañana o así, el que quiera ver la participación y los resultados de las votaciones, pues puede hacerlo en el portal de transparencia, como hasta ahora, entrando en la página del Ayuntamiento, portal de transparencia, y se verá el resultado de la encuesta.
Pues nada, espero que les haya gustado el cartel y ya estamos de feria, ya tenemos cartel y ya estamos de feria. Esta semana hemos estado en una de las empresas de Aral que hace una labor que desde luego es muy llamativa y por eso muy tempranito este jueves nos plantamos en las instalaciones de José Duque, Pescados y Marisco, para contarles cómo cuecen el marisco. ¿Por qué? Pues porque de las instalaciones de José Duque salen cada jueves aproximadamente 1000 kilos, una tonelada de mariscos. Es un proceso minucioso para que esté perfectamente cocido, para que no haya ningún tipo de fallo. Ahí estamos viendo las instalaciones, tanto el marisco ya cocido como el proceso que realiza todo el personal durante la jornada del jueves. Se trata de que el marisco esté perfectamente cocido en un proceso que comienza cuando hace unos días se captura, por ejemplo, en Namibia, de donde viene una parte de ese marisco que llega a las instalaciones de José Duque, que ahí lo están viendo ustedes cómo se trabaja con él, que se cuece exactamente al milímetro con cronómetro para que esté perfecto, y una vez cocido se lleva a las instalaciones de Mercasevilla, donde los exportadores se encargan de comprarlo para que el marisco termine en alguna vivienda de España, no sabemos dónde, pero el caso es que una buena parte del marisco que se consume en cualquier casa de España pasa antes por Aral. Nos ha parecido tan fantástica la historia que hemos estado allí, la están viendo con nosotros y le hemos pedido además al gerente de la empresa que nos cuente algunos secretos de ese trabajo que hacen a diario y que los jueves se nota un poquito más. Empezamos a las 3 de la mañana y acabamos más o menos hasta ahora, sobre las 12, 11, depende, hoy es que hay menos. Pues hay mucha gente de vacaciones en Sevilla, ya la gente se va, pero casi todos los jueves 1000 kilos. Viene de Namibia, casi todo, la procedencia, y va a Mercasevilla, que es donde lo vendemos nosotros. La empresa lleva funcionando 50 años con mi padre. Y ahora pues ya seguimos nosotros después. Y ya está, ya aquí estamos, poquito a poco. Claro que es muy difícil ahora, pero para adelante. Ahora estamos, hemos metido más gente a trabajar y vamos poquito a poco, para adelante. En este que, por cierto, es nuestro último informativo antes de tomarnos unas semanas de descanso, queremos hablarles un poquito de economía, porque nos hemos propuesto en los próximos minutos que ustedes entiendan, igual que nosotros, muchos conceptos de la economía que muchas veces se nos escapan. Quizá porque los grandes titulares de la televisión, cuando nos habla de grandes movimientos económicos, no se paran a pensar, los periodistas muchas veces no nos paramos a pensar, de que quien está al otro lado de la pantalla es alguien que no tiene por qué entender. Nos pasa a todos, ¿eh?, en todos los conceptos del periodismo, que muchas veces hablamos de cosas que quien está al otro lado de la pantalla seguramente abra la boca diciendo de qué me está hablando esta persona. Bueno, pues hemos invitado hasta con nosotros en nuestro plató a Carlos Belver. Es licenciado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Hola, Carlos, bienvenido. Hola, buenas tardes. Queremos hablar de economía, pero de conceptos de economía muy sencillos. Estamos terminando el mes de la renta, por cierto. Termina hoy precisamente la campaña de la renta 2016, la del año pasado. La economía, que es muy amplia. ¿Tú estás de acuerdo con lo que he dicho? Muchas veces hablamos, sí, los periodistas y decimos, exacto, cosas así como... Como que todo el mundo cree que lo entiende, pero todo no... Esperamos en todo, el periodismo deportivo igual, hablamos, claro, de cosas que son siempre... Y no siempre llega a todo el público, ¿no? No siempre. Conceptos. Pues por eso te hemos invitado a estar aquí, ¿vale? A ver si nos aclara algunas cositas y a ver si incluso de vez en cuando viene y nos aclara cosas. Perfecto. Sobre todo, hemos terminado ahora la campaña de la renta, que tú te has hecho tu declaración tú solo. Sí, lo que pasa es que yo tengo este año tengo un hándicap, y es que como he estado viviendo fuera, en el extranjero, ya hice mi declaración allí en donde estuve viviendo. Entonces este año en España no tengo que presentarla. Y Montoro no le ha importado, ¿no? Montoro de momento no me ha comunicado nada. De momento está contento Montoro. Bueno, vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito, si te parece. Es verdad que la economía está basada en números, ¿no? Se supone que los números son indiscutibles. Correcto. Pero se discuten. Correcto. Es decir, estamos ya fuera de la crisis, no estamos fuera de la crisis, estamos saliendo, hemos estado en crisis, porque incluso hay gente que dice que no hemos estado en crisis, que hemos estado en recesión, en desaceleración, o en como se llame, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo nuestra economía? Para explicarlo a mí, sí, que soy un profano en la materia. Pues, a ver, es cierto que estamos saliendo de la crisis. Probablemente para el ciudadano de a pie no lo conciba, no lo esté visualizando en su propio entorno, en su propia casa, porque digamos que es difícil de ver, ¿no? Para una persona que a lo mejor continúa en el paro
o que tiene dificultades económicas, le hablan de que España está creciendo al 3% y no se lo creen. Y da igual. Exacto. Pero bueno, es cierto que los datos están ahí, hay datos buenos y hay datos malos. Seguimos teniendo un paro muy elevado, ha disminuido bastante, ya estamos en torno al 18%, pero tenemos muchos millones de parados, casi 4 millones de parados. Entonces, sí que tenemos que corregir muchas cosas. Tenemos también cierta inestabilidad política, que eso también conlleva pues que determinadas leyes que puedan favorecer el crecimiento económico no se puedan aprobar porque no hay unanimidad en el Congreso. Entonces, temas de corrupción, pues todos estos factores que todavía hacen que no terminemos de despegar. Pero sí que es cierto que a nivel de números, ¿no?, de cifras macroeconómicas, sí que estamos en el buen camino, porque España está creciendo en torno al 3%, además en Europa pronostica para nosotros que se va a mantener este crecimiento en torno siempre al 3% este año y el año que viene, muy por encima de la media europea, que está en torno al 2%, por encima de Alemania, de grandes potencias económicas, ¿no?, con lo cual es un síntoma de que España está muy bien. Es cierto que tenemos que seguir avanzando en otros factores, pero por lo menos se ve ya cierta recuperación y como que vamos saliendo ya de la crisis poco a poco, de la crisis tan grande que hemos tenido. La cuestión es lo que tú planteas en el sentido de que es verdad que la macroeconomía, la economía de la city, la economía de las bolsas, marca ese 3%, como dices, de crecimiento, pero la cuestión es cuándo se va a notar en la señora que va a las 9 de la mañana a la tienda a comprar huevos a la tienda. Claro, o sea, el problema es que a nivel particular es más difícil de ver estos cambios, ¿no? Esto se ve más a nivel macro, ¿no? A nivel del Producto Interior Bruto, de exportaciones e importaciones, que es lo que más es más fácil de que se vea reflejado, ¿no?, en las cifras, ¿no? A nivel del pequeño comerciante, el pequeño empresario, el pequeño ahorrador, pues sí que es más difícil ir viendo estos cambios, ¿no? Pero sí que por lo menos se ve otro movimiento ya en la calle, ¿no? Se ve los restaurantes están más llenos de gente, que antes era más complicado, el turismo está aumentando. También es cierto que la inseguridad que hay en otros países hace que muchos turistas estén viniendo a España, con lo cual eso también está favoreciendo mucho el crecimiento económico, ¿no? Entonces, hay pequeñas cositas que se van viendo, pero que es cierto que son pequeños pasitos que hay que ir dando hasta ya terminar de salir del todo, ¿no? También el mercado inmobiliario se está recuperando, ya se están empezando a vender más pisos, se vuelven a construir. No queremos tampoco llegar otra vez a otra burbuja inmobiliaria, pero sí que se va viendo ya cierta recuperación. Se ven grúas. Se ven grúas, sí. Lo que pasa es que ha citado, por ejemplo, los bares se ven llenos. Yo no he visto nunca un bar vacío en Sevilla, ¿eh? Bueno, sí, es cierto. ¿Tú estás viviendo en el extranjero un par de años, me has dicho, en Sudamérica? Estuvimos en Chile, sí. Eso de que la gente pare su vida a la 1 de la tarde para tomarse una cerveza, no existe. No. Es más, ¿existe la cerveza en Chile? Impensable, existe, pero como a Cruz Campo no... No, ¿verdad? Para nada. Hablamos de... estamos en el contexto de la Unión Europea, para bien o para mal. Muchas veces nos preguntamos si para bien o para mal, ¿no? Pero bueno. ¿Crecimiento de Europa, cuál es el previsto? ¿El 2? En torno al 2%. ¿Y sí. España el 3? En España por encima, sí. ¿Quiere decir que somos mejores que los europeos o que le hemos hecho cuenta a Alemania y estamos creciendo? Bueno, el tema es que España se ha tomado muy en serio las reformas. Entonces, lógicamente, cuando te haces un esfuerzo, luego tienes su recompensa, ¿no? Entonces, hemos pasado momentos, años muy malos. Todos nos hemos tenido que rascar el bolsillo con subidas de impuestos, con temas de subidas de IVA, y eso al final se tiene que ver reflejado en algún momento, y en Europa están muy contentos con España porque están aplicando muy bien todas las reformas, aunque es cierto que no a todo el mundo le puede agradar este tipo de reformas, ¿no?, porque que siempre te atacan al bolsillo, pero sí que eran necesarias y sí, pero, se está demostrando. Al final es verdad que a nadie nos gusta pagar impuestos, a nadie. Si quien diga que le gusta miente como un bellaco, pero sí es verdad que el gobierno central te sube un impuesto igual que un ayuntamiento te pone una zona azul. O sea, correcto, digamos que todo el mundo te jala del bolsillo, claro, de una forma u otra. O sea, es decir, la administración de izquierdas que critica lo que hace el gobierno de derechas, a su vez en su pueblo está haciendo una medida que también es recaudatoria por alguna razón. Claro. Digamos que todos los impuestos desde Robin Hood está inventado, ¿no? Que no, nadie inventa los impuestos. Hay un dicho en tema de economía que yo recuerde,
este es muy antiguo además, que dice que cuando Estados Unidos se resfría, el mundo entero estornuda. Es cierto. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Porque claro, estamos muy pendientes de Trump, de las locuras que está haciendo, porque Trump en la cabeza la tiene regular, eso digamos que no es discutible, ¿no? Pero es que es bastante criticable. Sí, pero la cuestión económica, la bolsa, el gran movimiento de la bolsa o de la economía en Estados Unidos, ¿nos está afectando ahora mismo? Pues afecta, pero positivamente, porque Estados Unidos, si nos fijamos, lleva ya un año subiendo tipos de interés, Europa sigue estancada en el 0%, sin embargo Estados Unidos ya está en torno entre el 1 y el 1,25, la banda en la que ellos fluctúan, que son niveles del 2008, o sea, de justo cuando en momentos de inicio de la crisis, ¿no? Con lo cual quiere decir que ya han superado esta crisis, están ya creciendo en torno al 2,2%, y es cierto que la inestabilidad política debido a la elección de Trump no está contribuyendo positivamente, podían estar mucho mejor. Entonces lo bueno es que efectivamente, como tú dices, cuando Estados Unidos estornuda, Europa y el mundo entero se resfría, pero al revés también sirve como de locomotora, ¿no? Si Estados Unidos funciona, tira del carro del resto de economías mundiales, ¿no? Porque ahora mismo, a día de hoy, creo que el euro está más caro que el dólar, ¿no? Sí, el euro está estable más o menos entre 1,10, 1,13, va oscilando. Es un nivel que es cómodo para ambas economías, para la americana y para la europea, porque un euro-dólar por debajo del 1% no es bueno para ninguna de las dos economías. ¿Y la paridad? Del 1%, perdón, del 1. De uno. ¿Y la paridad de ambas monedas? Eso, el 1 sería. Eso no es bueno para ambas economías. Siempre es que esté en torno a estos niveles, yo creo que favorece la competitividad entre ambas economías. ¿Te acuerdas del corralito argentino, no? Sí, cuando el gobierno argentino dijo aquello tan magnífico de un peso es un dólar. O sea, esa paridad se cargó el país. Eso es inviable, no puedes comparar una moneda tan potente como el dólar con una moneda más débil, ¿no? Pero hablamos de... No, a ti no te cogió el corralito, aunque por ejemplo hace 10 años por lo menos ya de aquella movida. Sí. Por lo menos, aunque lo tenemos muy... Pero se paró el país completamente, o sea, era una cosa... Sí, porque de pronto el gobierno dijo que un peso era un dólar. Claro, es que eso, el problema es que eso conlleva unos niveles de inflación disparatados. Entonces... Sí. Y es lo que está pasando ahora mismo en Venezuela y en muchas economías que tienen. Y todo es consecuencia de la inestabilidad política. Sí, de pequeño siempre decíamos en el colegio, oiga, y si hace falta dinero, ¿por qué la fábrica de dinero no hace más dinero? Claro. Y nos decía el maestro, no, la inflación, chiquillo, la inflación. Claro. Porque realmente cuando tenemos un billete en la mano, lo que tenemos es... esto lo aprendí hace poco en una charla de un economista, José Carlos Díez, que yo flipaba con el tema. Lo que tenemos es un papel ficticio que maneja dinero de la fábrica de las reservas de oro. Claro. Es decir, que no podemos tener más papel del oro que tenemos. Digamos, por explicarlo un poquito a lo bestia, ¿no? Porque la inflación es algo que se ha cargado economías enteras, ¿eh? Es que eso lo tienen que controlar mucho los bancos centrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Europa, que está comprando mucha deuda de todos los países, claro, llegará un momento que tendrá que empezar a... ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Empezar a venderla. Uh-huh. Entonces, eso tiene que ser en un momento que la economía te lo permita, ¿no? Uh-huh. ¿En cuánto estamos ahora mismo en España? No recuerdo cuál es el indicativo. Estaba en 600. El IPC en 1,9 más o menos. Sí. Cuando estábamos en plena época, digamos, de relativa salida de crisis, el gobierno siempre salía a los bienes diciendo: nos ha comprado Europa esta semana tanta deuda. Eso es bueno, que nos vayan comprando deuda, nos vayan quitando. Claro, y también, sobre todo, los niveles a los que se subastan las letras y los bonos del tesoro, ¿no? Porque cuanto más alto estás pagando de intereses, es peor para ti, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, si está pagando 0,05, es un nivel bueno, ¿no? Porque dice que la economía española está fuerte. Si estás pagando un 3, un 5% en letras, es que, claro, te está costando mucho dinero. Te está costando una barbaridad, y al final tienes que poner deuda, ¿no? Todo más caro. Ayer, por ejemplo, bajó el IVA de... Ir a un concierto en España cuesta más barato, bajo el IVA del espectáculo en directo del 21 al 10%. Falta que bajen el del cine. Sí. En el cine, tú tienes un chiquillo, cuando vayas a una película con tu mujer, pues tienes que dejarte 10.000 pesetas en el banco. Claro. En el cine, ¿no? Pero 60 bueno, pavos. Pero es como todo, yo creo que tienen que bajar el IVA y también bajar las entradas, porque si ir al cine te implica gastarte 15 euros en dos entradas, más las palomitas, al final, claro, dices, mira, me quedo en casa y lo veo por la televisión. O la descargo. Estamos rodeados, de todas formas, España, digamos que está en el centro neurálgico, bueno, para nosotros es el centro del globo, ¿no? Según lo miramos, a la derecha está Asia, que digamos que también es un referente muy importante en economía.
con sus enormes altibajos, ¿no? Nos venimos a la comunidad china, que la economía de Mongolia, ¿no? Y luego está Sudamérica, que tú la conoces además muy, muy de cerca. ¿Cómo están esos dos indicativos que también nos salpican de una forma u otra, ¿no? Pues mira, la verdad es que la economía latinoamericana llevaba años muy, 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 muy buenos. Estaban al frente de las economías emergentes y sin embargo se han quedado un poco más estancadas, ¿no? Quizá también el tema del petróleo también les ha podido afectar, pues son países que el petróleo se fundamenta bastante en su economía, ¿no? Y también temas de la divisa, ¿no? De tipo de cambio, ¿no? Ahora las economías que están creciendo más son las asiáticas, ¿no? Que están en torno al 5,5%, que es bastante, ¿no? Es 5,5%. ¿Y qué tienen los asiáticos que? Bueno, yo creo que están aprovechando muy bien el tema de las nuevas tecnologías. Están ahora mismo a nivel puntero, ¿no? En lo que es nuevas tecnologías, la comercialización, el desarrollo, y eso yo creo que está influyendo mucho a nivel macroeconómico, ¿no? Has nombrado de pasada el barril, el petróleo. Sí. El barril. Al barril voy porque todos nos hemos imaginado siempre al señor que termina de sacar el pozo de petróleo, que llena un barril y que lo vende. Sí. Digamos, la imagen que tenemos es porque siempre se habla del precio del barril. Del barril, exacto. Que ¿es un barril físico? Es una curiosidad que siempre he tenido. ¿Es un barril? Bueno, a ver, el tema de las commodities siempre tienes las dos opciones. Tú puedes hacer trading, ¿no? Comercializar con materias primas, pero hablando en futuros, digamos, ¿no? O sea, en plan, a lo mejor algo que no tienes, pero que especulas con ello, ¿no? O comercializas con ello, ¿no? Pero luego está la opción de efectivamente comprarlo físicamente. Entonces tú puedes comprar barril de petróleo y que te lleguen los barriles de petróleo a tu casa. El barril directamente, ¿no? Que no vale para nada, porque tienes que refinarlo. Exacto. Sí, sí. ¿En cuánto está el barril ahora? ¿A día de hoy? ¿Te has traído el dato? En torno a $50. Lleva bastante tiempo ya un poco estabilizado. Tuvo un momento hace unos meses que sí que estaba cayendo en picado. Y luego se ha recuperado, también han llegado a ciertos acuerdos en la OPEP y bueno, está manteniendo un poco el barril un poco más estable, ¿no? En torno a $50 el barril. Que es un precio normal para tener el gasoil a uno con algo, ¿no? Exacto, sí, es un precio razonable porque cuando lo hemos tenido mucho más arriba, que estaba la gasolina disparada, era una locura, ¿no? También la bajada del precio del petróleo sí que ha ayudado también mucho a la economía española a recuperarse. Hay otra cosa que estamos viendo habitualmente, que vosotros llamáis la fintech, sí, que son las empresas, lo tengo apuntado aquí porque la palabra empresas financieras de nuevas tecnologías. Los bancos tal como los conocemos, o sea, el señor detrás de un cajero al que le echamos una bronca porque nos han cargado un recibo y todo eso, ¿eso tiene los días contados o evoluciona como todo en la vida? Bueno, siempre el factor humano va a estar ahí, lo que pasa es que cada vez es menor. Es cierto que cada vez se está aplicando mucho más la tecnología, que casi todo es online, ya puedes hacer todas las gestiones desde tu casa, prácticamente desde tu ordenador. Y también se está liberalizando mucho el sector, ¿no? Están apareciendo nuevas empresas, las fintech, como has dicho, que son las financieras tecnológicas, nuevas empresas financieras que son pequeñitas, con lo cual tienen mucho más margen de maniobra que los grandes bancos, ¿no? O sea, no es competencia directa, pero es indirecta con la banca, porque ofrecen productos financieros a muy buena rentabilidad, pero no pueden competir contra un transatlántico como un banco, ¿no? Entonces los bancos van en transatlántico, ¿no? Y los transatlánticos no pueden salir remando, ¿no? No pueden salir de puerto sin un remolcador, y los remolcadores son así de pequeños. Claro, entonces lo bueno que tienen estas empresas, pues eso, que al tener menos costes operativos, de estructura y demás, pues pueden ofrecer ciertas rentabilidades más apetitosas, ¿no? Que un banco, que el banco además recibe el dinero del Banco Central al 0%, con lo cual no necesita darte a ti un 3% de interés porque él ya tiene dinero al 0%. Entonces, pero te lo da. O sea, te cobra un interés que... No, digo en plan, por ejemplo, hacer un depósito, sí, o que te dé a ti algo de rentabilidad, porque ahora mismo si tú dejas el dinero en la cuenta bancaria te va a dar muy poco. Entonces, porque el banco no le interesa tampoco. Si no necesita captar más dinero porque lo recibe al 0% del Banco Central. ¿Y en eso estás tú ahora metido personalmente, en una empresa de ese tipo? Sí, lo que tratamos es de asesorar a pequeños inversores, ahorradores, empresarios, que tienen sus ahorros, ¿no? Y no saben dónde invertirlos, ¿no? Para tener una rentabilidad segura, ¿no? Luego
tienes que ver siempre cada caso, ¿no? Hay inversores más arriesgados, menos arriesgados, pues gente que prefiere un poco más la bolsa, que es un poco más dinámico, pero también es más arriesgado, o gente que a lo mejor le gusta más la divisa, y gente que quiere, yo quiero tener mi dinero a plazo fijo en un sitio que es seguro, que me dé cierta rentabilidad, pues para estas personas pues se pueden recomendar cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, o sea que hay muchas opciones y cada vez más variadas, ¿no? Uh-huh. Y no siempre dentro de lo que es la banca, sino saliendo de la banca, estas fintechs que están ahora proliferando pues ofrecen productos muy, muy atractivos. Y esta fintech además, entiendo que se dedica, o sea, el cliente cuando va sabe que es para eso, o sea, que no se lleva la sorpresa de que va a su banco y de pronto la cobra un seguro. Claro, exacto. Quiero decir, sabe exactamente a lo que va. Exacto, o sea, normalmente son empresas que lo único que buscan es inversión para el cliente, que a cambio de una rentabilidad, ¿no? Y lo bueno es que normalmente no te exigen ni domiciliar nómina, ni se crea un seguro de nada, ni tarjeta de crédito. Entonces simplemente una inversión en la que la gente a determinado plazo invierte su dinero para obtener un buen uh-huh. tipo de interés. ¿Con un usuario y una contraseña? Sí, como entrando en cualquier plataforma online hoy en día, pues tienes todos los servicios al alcance de tu mano. Muy bien, la verdad que esto nos hemos llevado casi 20 minutos hablando de este tema que he explicado. Da para mucho. Queda la gran pregunta, ¿cómo es posible que el Popular haya costado un euro? Pues la verdad es que eso ha sido una sorpresa, porque siendo una empresa del IBEX 35, que parece que es impensable que una empresa del IBEX de repente pueda desaparecer, ¿no? Pues se pueda esfumar. Pero es cierto que detrás de eso había ya muchos años el Popular con una crisis interna muy importante, estaba muy expuesto a la crisis inmobiliaria, tenía muchos activos inmobiliarios y poco a poco esto le ha ido pasando factura. Entonces el Banco Central Europeo ha sido el que ha tomado la decisión, ha dicho que esto no puede seguir así y hay que subastarlo y el módico precio de un euro por poner un precio, pero lógicamente detrás lleva el Banco Santander, que es el que lo ha comprado, tiene que asumir, no sé, como 7.000 millones o algo así de... Toda la deuda y... Claro, exacto, que tiene que asumirla él, con lo cual lo del euro es relativo, porque realmente es como si costara 7.000 millones. En 30 segundos, una de las bases de la crisis del Popular es que te daban dinero, un préstamo para comprar acciones de ellos. Uh-huh. O sea, ¿esa economía circular se puede cargar un banco realmente? Bueno, yo creo que puede influir, pero no ser determinante. O sea, ¿se lo botan con mal vaso? Puede ser. O sea, no es algo que te lleve a la quiebra, pero sí que si lo juntamos con cómo estaban expuestos a nivel de inmobiliario, que tenían mucha deuda por ese tema, sí que es cierto que ha podido ser la gota que colmaba el vaso. Vaya. Bueno, durante esta entrevista hemos visto sobreimpresionado aquí debajo el correo electrónico y el teléfono de Carlos Belver, por si le quieren hacer alguna consulta. Desde luego hay miles de personas, miles de consultas que tienen ahora mismo en la cabeza. Le pueden mandar un correo electrónico a ese teléfono que hemos ido viendo, a ese correo, o bien darle un toquecito al teléfono, porque bueno, las dudas son como si le quieren encargar la renta el año que viene. O yo qué sé, ahora por ejemplo, Ciudadanos ha presentado una propuesta para cambiar el modelo de IVA de autónomos, uh-huh. que tiene mil matices, supongo que también os estaréis poniendo al día también los economistas, claro, con eso. Exacto, hay que tener al día todo. A los autónomos, por cierto, les va a venir bien. Ahora van a poder declarar parte de la luz que gastan en casa, parte del agua, en fin. Hay que apoyar a los pequeños empresarios. A ver si es verdad, porque además creo que España está... ¿somos el país del mundo que más autónomos paga? ¿O? Probablemente. Probablemente, ¿verdad? Probablemente, seguro que sí. Carlos Belver, economista, que hoy le hemos invitado a estar aquí con nosotros. Cualquier duda en el correo electrónico que han visto o en el teléfono. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Por venir y por explicarlo tan sencillo, además, te lo agradecemos. Muchas gracias a vosotros. Enseguida más cosas en nuestro informativo, como siempre, después de nuestra entrevista, se sienta en este plató Alejandro Solano, que trae toda la información del deporte. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de deportes que se presenta menos intenso este fin de semana debido a la finalización de la mayoría de las temporadas en las disciplinas deportivas. Pero eso sí, tenemos que empezar hablando del logro conseguido por la aralense Virginia Humanes en el Campeonato de España de Veteranos celebrado en Elche.
La aralense del Club Omio viene de proclamarse campeona de Andalucía hace unas semanas en los 5.000 metros marcha y ahora ha conquistado el bronce en la misma distancia en el Campeonato Nacional. Un éxito que demuestra el buen momento por el que atraviesa la veterana corredora. De cara al futuro ya hay clubes que empiezan a trabajar en la próxima temporada, como es el caso del Club Balonmano Araal. La entidad aralense, un año después de recuperar el equipo senior, trabaja ahora para seguir aumentando sus equipos en competiciones federadas la próxima campaña. El club ya cuenta con un amplio grupo de jóvenes que pasarían a formar parte del equipo juvenil, el cual competiría en la segunda masculina. De esta manera se sigue trabajando en la idea de recuperar la cantera del conjunto blanquiazul. Estos chicos comenzarán en agosto la pretemporada. Y el futuro del aralense Manolo Jiménez seguirá estando en Grecia. Este miércoles se hizo oficial la renovación del técnico local con el club heleno. Tras lograr clasificar al equipo para la fase previa de la Liga de Campeones varios años después, el técnico local seguirá estando al frente del banquillo heleno. Tras la firma de prolongación del contrato, el aralense se mostró satisfecho por continuar en un equipo que ha marcado su carrera, como también lo hizo el Sevilla, y deseó que con su trabajo y el trabajo del grupo, la afición se muestre orgullosa de su equipo. Las temporadas federadas, como decíamos al principio, han ido acabando poco a poco, pero ahora con el verano se ponen en marcha otras competiciones. Una que ya es tradicional en los últimos años para esta fecha es el torneo de tenis y pádel Fiestas del Verdeo. El Club de Tenis y Pádel de Araal, con la colaboración del consistorio aralense, vuelve a organizar una nueva edición de este torneo que arrancará el próximo 3 de agosto. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de julio en el Complejo Deportivo de la Venta. El Club de Tenis y Pádel de Araal está de enhorabuena, además, tras proclamar a todos sus equipos campeones, salvo el infantil de pádel, de los Juegos Deportivos Provinciales. Y como fin de temporada y en forma de colofón a la misma, el Ayuntamiento de Araal celebra esta misma noche un acto de reconocimiento a los clubes y deportistas de la localidad para premiar su esfuerzo a lo largo de todo el año. El acto comienza en unos minutos, ahora a las 9:30 de la noche. Nada más, esto ha sido todo. Pasen una buena tarde, sean felices. Dental Company quiere ver siempre tu mejor sonrisa y la compartimos con la noticia positiva de la semana. Dental Company, calle Feria 5, Araal. Esta semana sonreímos en nuestro informativo, le ponemos un matiz cultural a nuestra sonrisa para contarles cómo es la obra de Ángel Pantoja, un pintor especialista en un tipo de trabajo muy curioso, muy concreto. A él, en su última exposición, lo han visitado los compañeros de Historias de Luz. El arte es un arma también, ¿eh? Y los artistas somos soldados también. Y estamos en la obligación de gritar contra la injusticia social, de procurar la felicidad de los demás. Entonces creo que el arte no solo debe de ser ver bellezas, está el tema del capitalismo atroz, del consumismo, de la contaminación. Me imagino un mundo lleno de basura, hay grandes tormentas de bolsas de plástico y estas Venus es como una ópera, es una pesadilla bonita, ¿no? Pero disfrazado de belleza. La técnica digital da muchas más posibilidades, es un mundo maravilloso donde todo se parece un poco más a lo que tú piensas. Y bueno, estamos en el siglo XXI y creo que es la técnica que debería mandar e imponerse ahora. Para mí es muy terapéutico y creo que si no hiciera arte me volvería loco, creo, porque mi mente está siempre generando cosas, moviendo ideas. En todas mis obras hay discurso siempre, hay poética. Hay muchos temas que están a la vez en mi mente. Creo que si acabáramos ya con el binarismo de género, acabaríamos con muchos problemas. A todos nos han hecho daño, ¿no? Las etiquetas, ¿no? A mí, claro que sí. Es ironizar sobre lo macho, macho y lo hembra, hembra. Es ironizar, es reírse, es devolvérselas.
Hemos puesto en toda Sudamérica, Estados Unidos, Rusia, Asia también. Me preocupa mucho que la cultura se vea diezmada, la promoción de la ignorancia. Siempre hay un lugar para la esperanza. Cada uno tenemos que hacer nuestra propia batalla, nuestro entorno. Es así de fácil. Dental Company quiere ver siempre tu mejor sonrisa y la compartimos con la noticia positiva de la semana. Dental Company, calle Feria 5, Araal. Nos despedimos, les dejamos ya con el resto de nuestra programación. Antes le invitamos a ver el trabajo que han hecho la gente de la Fundación Diabetes Cero. En base a la segunda carrera del niño en Araal, han creado este magnífico vídeo que recuerda un poquito el trabajo que hace la asociación, la forma de ayudarles y, en definitiva, que con muy poquito esfuerzo se pueden hacer muchas cosas. Con el trabajo de esta gente de la Fundación Diabetes Cero, por cierto, que estamos intentando hacer algo para ayudarles este verano. Ya les contaremos cuando se vaya acercando la fecha. Se quedan ya con esas imágenes. Nosotros nos despedimos, cerramos este informativo, le damos carpetazo a este plató, lo cerramos, apagamos los focos durante unas semanas. Si Dios quiere, a final de agosto volveremos para contarles la actualidad de cada semana. Que disfruten todo lo posible si es que descansan. Si no trabajan en Ion Sur, seguramente descansarán. Es todo, un saludo. Steal away tomorrow, pay back the love we borrowed.